Normalmente estos dos equipos nos dan unos muy buenos partidos. Esto está siendo una fecha llena de goles, de partidazos. Ojalá hoy no sea la excepción. Once Caldas no pierde contra el Medellín hace 5 partidos de local. Y el Medellín en esta presente liga solo ha perdido un partido. Veremos cómo se nos da este ojalá partidazo. Y pues les hago caso. La negrita fue la que más comentaron aquella vez que les pregunté qué camiseta usar para los partidos de visitante. Así que aquí está. Mientras conseguimos la nueva de visitante, a ver si algún día la conseguimos claramente. Por eso, dejen su like, suscríbanse si no están suscritos, comenten qué les pareció el partido. Abajo en la descripción pueden comprar el álbum del DIN por los 110 años. Y en el primer comentario están los pasos para participar por la boleta para cualquiera de los partidos que Medellín tiene de local próximamente. Este sorteo ya finaliza el miércoles, así que aproveche. Aproveche si quiere ir al estadio para que participe por la boleta. En el primer comentario están los pasos. Bien, arrancó casi que no. Ay, bueno, dale pues rojo, hacelo por la hinchada, por la gente que fue y fue madre. Copando Manizales, sí señor, qué belleza, pa. Hay rotaciones, pero que por favor a todos les vaya bien, weón. Concentrados en los tiros de esquina, pues. Cojan el balón que no se ha cogido. Bien, Víctor, pero ¿quién coge el balón? ¿Quién gana los rebotes, pues? Todo el Once Caldas, Nos estamos dando 3 toques de una cogida, se calda ese balón. Ah. Ay, 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 no, estamos perdiendo todos los rebotes, perro. Uy, ne, arrancó muy complicado este partido. La verdad no esperaba que Once Caldas nos manejara tanto el balón, weón. Bueno, al parecer empezamos a coger el balón, minuto 25. Al parecer empezamos a coger el balón en el partido. ¡Qué buena! ¡Qué buena, Marulanda! ¡Sí! 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 ¡No, Pons, huevón! ¡Dale, Londoño! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Gol, palo! ¡Y hueputa! ¡No! ¡No! ¡Qué buena, qué buena! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! Aceleramos una vez en el partido y casi la clavamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué buena jugada, Medallo! ¡Qué buena jugada, huevón! Ahí Pons porque pues hizo la jugada preferida de él, la de escacharse frente del arco, pero dale, no importa, no importa. Uf, nea, las salvadotas que nos acabamos de pegar después de tiro de Dairo y ese tiro de esquina. Ay, 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 puta, qué partido tan complicado, weón, 40 minutos, nea, y qué problema. Once Caldas está muy bien, Medellín está más bien regular. No, vea, otra vez perdimos el balón, mucho pelotazo, pero... No, bien, huevón. Ay, qué salvadota, perro. Uy, qué salvadota. No, es que vea, huevón, lo que está haciendo que Medellín juegue puro pelotazo. Perdemos el balón a puro pelotazo. Y vea, y ahí nos atacaron una belleza, huevón. Qué salvadota la que nos acabamos de pegar. No, 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 no. ¡Ay, no! ¡Ay, la tajada de Chaux, huevón! ¡Ay, la bola que le metió Plata a Pons! ¡Exquisita, espectacular! Es un elixir. ¡Ay, Luciano! ¡Qué buena, huevón! Estuvo muy, muy buena esta jugada. Las dos veces que Medellín ha acelerado así, las ha tenido toditas. ¡Ay, María, güey! Termina este accidentado primer tiempo. Partido tan complicado, de verdad. Medellín tiene jugadores que están como muy carro locos. No se gana un rebote. Uy, no sé, está muy difícil. La verdad, yo no esperaba que el Medellín se dejara manejar tanto el balón. Porque no toda la posesión ha sido del Once Caldas. Toda. Vamos a ver cómo se da este segundo tiempo. A ver si hay cambios. Como siempre, Alvarado hace mucha falta. Brian León también a la hora de la presión. Se nota mucho que no está. Uf, vamos a ver, pero cerradísimo esto. Comenzó el segundo tiempo. Entró Alvarado y entró John Palacios también. Bueno, curioso esos cambios, pero ahí están. También metió a Ricaurte, sacó a C3. Hubo movimientos. Unos movimientos extraños, pero hubo movimientos. Dale pues. Esa es la presión. ¡Ay, fue puta! ¡Ah, casi Plata, casi! Ay, dale pues Plata, dale. Viene Ricaurte solo por el medio. ¡Plata, huevón! ¡Ah, sí, huevón!
Tanea, de buena que es demasiado carro loco, gonorrea. El fútbol no es solo correr, huevón. Solo por el medio rica, orte de marica no así no corre. Bien, chunga, el rebote, mano, chunga, no sé. Uy, papi, yo creo que hubo mano de Marulanda ahí, huevón. Qué salvaota, papi. Muy pasivo Medellín. Arrancó presionando alto y otra vez una esperadera. Y ese rebote de chunga horrible a todo el medio. Claro, eso es mano, weón, de Marulanda. Eso es mano de Marulanda, papi. Nada que hacer, nada que hacer. Eso es penal, sí. Lo estaba hablando. Marulanda se juega buenos partidos, pero siempre tiene un factor que perjudica al Medellín en el marcador. Siempre resulta apareciendo en contra del Medellín. ¡Ay! Ah, le sacó amarilla. Ya tenía amarilla. ¡Ay! Increíble. Y le sacó a... No, no me lo puedo creer. Siempre le pasa algo a Marulanda que termina perjudicando al equipo. Roja, penal, cualquier marica regala un gol, siempre. Así esté jugando bien, el marica resulta perjudicando de alguna forma al Medellín. A ver si Dairo falla un penal, cosas que se verán una vez al año. Lo que desencadenó el rebote al medio de chunga, weón. Penal, roja. Nada que hacer, weón. ¡Sí, Orejuela! ¡Sí! ¡Alguien que la meta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Daniel! ¡Vamos! ¡Vamos, weón! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Ay, no me lo creo, weón! ¡Ay, no me lo creo! ¡Ay, no me lo creo! ¿Y qué acabe de decir? Que si empatamos o remontamos esto, con uno menos somos campeones. Todo legal, el balón no se va del todo. ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué bien! ¡Bien, Orejuela, weón! ¡Bien, marica! ¡Sale! Se escucha una belleza, pero belleza como se escucha eso ahí en plena transmisión. Estamos de locales, weón. Hay que ganar, hijo de puta. ¡Qué golazo, weón, nos acaban de hacer! ¡Qué golazo, weón, nos acaban de hacer! ¡Increíble! Nos están matando a punta de balones largos, weón. ¡Increíble como le ganaron la espalda a Londoño! ¡No, man! ¡Complicadísimo, pa! ¡Increíble como le ganaron la espalda a Londoño! ¡Ay! ¡Plata! 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 ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Ay! No sé cómo se dio la jugada porque aquí la transmisión mostraron cuando Plata prácticamente ya iba a definir. ¡Ay! ¡No me lo creo, huevón! ¡Ay! ¡No me lo creo, pa! ¡Ay! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡No me lo creo, Plata, huevón! ¡Increíble, perro! ¡Increíble, marica Plata! ¡Ay, qué bolota! ¿Quién tiró ese pasesote? ¡Ricaurte! ¡Ricaurte tiró esa bola! ¡Mucha bola, Ricaurte! ¡Qué bien! ¡Por fin hizo gol Plata también, huevón, ahí! ¡Por fin, mano a mano, decidió bien Plata! ¡Por fin! ¡Qué bien, gonorrea! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Ay, respiramos otra vez! ¡Aguanten bien el resultado, por favor! Aguanten bien ese resultado, no podemos perder, no podemos perder. Ay, qué bien, perro. ¡Vamos! ¡Ay, bien, chunga! ¡Apareciste! Chunga y sus rebotes al medio, huevón. Pero qué, hueputa, ¿cómo llegó a Selección Colombia, hermano, por encima de Marmolejo? Dios mío, bendito, esos rebotes de chunga siempre son al medio, huevón. ¡Ay, por el medio, Pons! ¡Sí! ¡Ay, ahí lo tenías! Que se acabe. Ay, no. Sáquela. Bien, Orejuela. Qué bien entró Orejuela al partido, huevón. ¡Lo ganamos! ¡Plata, no! ¡Plata, huevón! Pero esas son las cosas que tiene Plata. Ay, no puede hacer dos bien. Ah, no, María. No. ¿Quién está abajo? ¡Ay, menos mal! ¿Quién estaba abajo? Ni Cuesta le hace el relevo a Orejuela, ni Orejuela vuelve. Concentrados pues, maricas. Se acaba. Bien, Londoño, dale que se acaba pues. Otro centro. Orejuela, bien. Dale que se acaba.
¡Pítelo, juez! Dejó atacar la última vez el árbitro, qué maravilla. Otro centro, John Palacios, bien, bien. Pero juez, ¿cuánto? Eso se acabó. Se acabó, se acabó. Ay, ay, no, 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 no. Dios mío, qué montaña rusa de emociones es este equipo a lo bien. Hue puta cosa tan increíble, papi. Bien, seguimos invictos, nos pudimos traer los 3 puntos, huevón. ¡Ah! Uy, pa, hue puta partido, partidazo y partido muy difícil. Uf, ese partido sí fue demasiado complicado. Creo que ha sido uno de los partidos más complicados de los últimos que se han jugado. Ay, perro, uf.